Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Esmeralda para las que no me conozcan y bueno, pues bienvenidas de nuevo y como pueden ver en el título de hoy, es video de mis favoritos del mes de julio porque no había hecho desde hace no sé cuántos meses y aparte sí cambiaron bastante ya que descubrí productos nuevos que se convirtieron en mis favoritos y aparte de que descubrí productos nuevos, encontré bastantes que me ayudaron ahora que regresé de vacaciones con lo de mi piel y mi pelo que se me dañaron. Y bueno, dije, ah, los voy a hacer para comentarles, ¿verdad? Y bueno, voy a empezar con los productos que me sirvieron bastante para ahora que me quemé. El pelo se me puso naranja, espantosamente feo. Se me resecó, se me puso como duro. No sé, no me gustó como se me sintió, más que nada el color, se me puso naranja, horrible, todo esto era naranja, ahorita se ve como rojizo, pero en realidad era naranja, se me veía vilmente naranja como esta cosa, o sea, se me veía naranja, naranja, horrible, naranjoso, feo. Y bueno, pues empecé a ponerme aceite de coco, que no lo traje, y aceite de almendras, aceite de olivo para lo que es el pelo. Ya saben, mascarillas y tratamientos y todo eso, hasta me dormía con ellos. Y bueno, mi pelo se me hidrató bastante bien, se siente mucho mejor. Simplemente el color no cambiaba, es como que se puso un poquito menos naranja, pero no se quitaba el mendigo color naranja. Y lo que hacía era usar mi plancha para que se me viera más café. Y bueno, mi plancha me ayudó bastante, bastante. Esta y esta. Ahora sí que este mes me tuve que peinar a fuerzas. Y este les debo el review, a ver si mañana me peino con este porque hoy me alacié. Y realmente este es bien bueno porque te deja los rizos bien, bien formaditos y te duran bastante y es bien económico. Lo consiguen en cualquier parte. Y esta plancha es la de By Bliss Pro. Realmente esta marca la recomiendo porque te alacia el pelo. Miren cómo me deja mi lacia y ya ven que yo soy china, así china, china, así como Diana Ross, así tipo Kalimba, ¿no es cierto? Soy china, china de pelo quebrado y ninguna plancha me hacía más que esta, es la que me aguanta liso todo el día, hasta 2 días puedo durar lisa con este pelo, con esta plancha, y me encanta y la recomiendo bastante y fue de mis favoritas porque gracias a esta plancha no se me veía el pelo tan naranja. Y este también me ayudó bastante. Y este es de Conner. No, Remington. Es de Remington. Y les debo el review a ver si se los grabo mañana que me peine. Y bueno, otra cosa que me sirvió bastante para el sol, que realmente lo estuve usando allá y de verdad que me ayudó porque la piel no se me descarapeló. Al menos la cara no se me descarapeló. No se me quemó. No traía manchones así de que me hubiera quemado, me hubiera dañado el sol. Y bueno, estuve usando este protector para la cara que es de 70 y es de la marca HEB y es a prueba de agua, es un bloqueador solar y supuestamente es también para el agua, pero bueno, yo lo estuve usando porque estaba expuesta muchas horas a lo que es el sol y todo esto en mi viaje, ¿no? Y estaba bien fuerte el sol aparte y bueno, me cayó muy bien, me gustó bastante y lo usaba en todo el cuerpo, no nomás en la cara. Y bueno, en la cara hizo un papel espectacular y bueno, por eso es de mis favoritos y de verdad lo recomiendo, es bien bueno, es de 70, yo regularmente compraba el de Walmart que es de 50, pero no lo conseguí y conseguí este en el HEB de 70, marca HEB, ahí está. Y de verdad chicas, lo recomiendo, es bien bien bueno y no es nada caro, cuesta como no sé si 4 o 5 dólares, pero es solamente, es especial para la cara, no es grasoso, es muy bueno. Y bueno, otra cosa que me gustó bastante en el viaje, y esto fue porque yo compré un paquete, ¿se acuerdan de Sephora? Que traía varios productitos, que traía bastantes productos para el verano, y uno de estos era este, que yo creí que eran sombras, y no es un polvo, que es para, es con protector solar, entonces tú en vez de usar polvo regular, usas esta cosa, y esta trae
filtros que no dejan que penetre la piel y que no sé qué cosas. De verdad no creía mucho, pero bueno, me maquillaba con esta cosa y mi maquillaje ligero y luego me sellaba con este en vez de usar el polvo que siempre uso. Y bueno, tiene, déjenme les digo que tiene un color X, o sea, no como color meloncito, no sé, como entre rosita a carne. Y es bien, bien delgadito. Es un polvo de la línea Bare Minerals y se llama Mineral Veil. Y bueno, esta cosa me gustó bastante. Realmente mi cara quedó bien, bien protegida con esta cosa. Y de verdad que sí lo voy a volver a comprar cuando se me termine este. Porque creo que esta es una muestra o es tamaño regular, no sé. Pero aunque venga así chiquito, dura bastante. Yo lo usé casi los 15 días que estuve allá. Y de verdad que ni se bajó nada. Y con una sola vez no estuve que retoque, 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 porque cuando uno anda de viaje no anda retocándose ni nada de eso, nomás se pinta y vámonos ya. Y bueno, esta cosa me gustó bastante y es de Bare Minerals y es el Mineral Veil. Y ya saben, todo les voy a dejar aquí abajito la información de todos los productos, los nombres. Y bueno, pues otra cosa que me gustó bastante después de que mi piel se dañó fue el aceite de vitamina A y la vitamina E y el Moroccan Oil, porque de verdad yo sentía la cara reseca, no la sentía quemada, pero la sentía reseca. No sé si me puedo explicar. No se me descascaró, no se me manchó, no nada, pero sí sentía la piel reseca. Y aparte habíamos ido, después de que llegamos, fuimos a un parque acuático, entonces ahí fue donde el pelo se me puso naranja. Y yo creo que el cloro de la alberca fue lo que hizo que mi piel se sintiera así como que dura. Y aparte el sol, que ya me había andado soleando. Y bueno, la vitamina A, la vitamina E y este que es el Argan Oil. Uf, al tercer día yo ya sentía mi piel mejor de como la sentía seca, no la sentía dañada, la tenía seca. Y eso fue como que lo que me ayudó bastante. Otra cosa que también me ayudó bastante fue mi crema casera, que de verdad, esta me la, estu me la bueno, de hecho, esta yo me la llevé para allá llenita y bueno, ya casi se me acaba. Y cuando, antes de que se me acabe, voy a hacer y se las voy a grabar, es bien fácil de hacer. Y bueno, esta crema, de verdad que si la cara no se me resecó en el viaje, si no se me maltrató, si no se sintió tan mal para no estar en mi casa y para no me llevé nada de cremas más que esto, no me llevé aceites, no me llevé nada. Ya saben que yo soy de los 1800 cosas que me pongo en la noche de aceites y cosas para mi cara. Bueno, nomás me llevé la crema hidratante, esta cosa y el protector solar, fue lo único que me llevé. Y bueno, esta fue mi crema de noche, sin aceites y sin nada, y me encantó sola. Claro, necesitaba más cosas, pero esto, realmente esto para mí es como que wow, no puedes llevarte todo con este tubo. Este la hace de función de contorno de ojos, humectante de toda la cara para la noche, bálsamo labial, de todo, todo función puede hacer esto. Y es también de mis favoritas. Y bueno, ya así como que pasando y dejando todo eso de la quemazón, de la asada que me di en el viaje, voy a empezar con el maquillaje. Y bueno, pues este mes que pasó decidí usar cosas que no había usado, cosas que tengo aquí y que realmente no he estado usando, no había estado usando. Solamente estaba usando lo mismo, la paleta de LA Colors, las Naked y un tono café de no me acuerdo qué paleta. Que voy a empezar a usar las paletas que no había usado. Y bueno, pues este mes me di vuelo con estas dos paletas. Y realmente que me volvía, como que las volví a redescubrir porque hace mucho que no las usaba. Y realmente se volvieron mis favoritas. Y yo creo que este mes las voy a volver a usar. Y una de esas es esta paleta de 88 colores. Esta paleta yo la compré en T-Mart. Ya tiene bastante. Son 88 colores neutros. Y tiene bastante variedad. Ay, acá atrás. Tiene bastante variedad de tonos. Satinados y mate.
Tiene bastante variedad de colores satinados y mate, shimmer o mate, como les quieran llamar. Y la verdad, me encanta esta paleta, me encantó. Bueno, otra paleta que así que redescubrí fue esta paleta de Sedona Lace. Y déjenme les cuento que esta paleta yo la compré por los colores rojos que trae. Por los colores rojos que trae y los colores. El color rojo y el color verde, ¿verdad? Porque me gusta mucho el. Siempre había querido una sombra roja y el color verde me fascina. Y este trae bastantes colores verde y luego se transforman en aqua. Véase aquí. Bueno, no se aprecia muy bien, pero son muchos verdes. Y bueno, esta es de Sedona Lace y empecé a usar los neutros. Dije, pues aunque sean los neutros, pero las tengo que usar. Y ay, no, chicas, está enamorada de estos colores, de los neutros de esta paleta. Tienen una textura bien bonita, de verdad. Ay, no. De verdad, yo no sé por qué las dejé de usar. Yo no sé si es porque están oscuras y no llaman la atención. No sé, porque están así juntas allá todas las paletas negras y no llaman la atención. A lo mejor es eso. Pero de verdad fueron mis favoritas esas dos paletas porque tienen textura diferente a la Naked. Que la Naked sí me gusta mucho y todo lo que quieran. Pero también. No sé, esas paletas las compré porque me gustaban y las usé un tiempo, pero ya no las había usado y me volvieron a gustar. Y otra cosa también que se volvió así como que mi favorita. Y bueno, esta siempre ha sido mi favorita desde que la compré, fue la cosa para las cejas. Pero déjenme les digo que esta me gusta bastante, esta cosa, el kit de cejas, pero me gusta mucho la sombra, me gusta usarla en los ojos, o sea, no nomás la uso como sombra para cejas, sino que también uso bastante esta sombrita para los ojos y me encanta el color que tiene un color precioso, no sé, ay, no sé, no se ve. Está hermoso el color y es de mis favoritos otra vez. Ok, se llama la marca. Bueno. Otra que se ha vuelto que utilicé mucho este mes, también fue como mis favoritos, fue este polvo de CoverGirl, que es bien delgadito, de CoverGirl, de Wet n Wild, y es bien, bien delgadito, me gustó, es como translúcido, y dije, lo voy a usar, porque no lo había usado, y yo uso tengo cosas que uso para el diario, que si, yo tengo cosas que uso para el diario, y para salir, entonces a veces compro cosas que no me gustan, entonces las uso para el diario, o a veces dejo de usar cosas que simplemente pues te aburren, ya no las usas y ahí se quedan, entonces yo trato de usar las cosas que a lo mejor ya no me gustan tanto para estar en mi casa, y este polvo lo usé bastante, 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 de hecho ya está a nada, miren, ya está a nada de como para que se marque el hoyo. Pero lo dejé de usar y dije, no, lo voy a volver a usar porque tengo que usar todo lo que tengo. O sea, yo todo lo uso. Y bueno, ya como que vamos a acabar. Otra cosa que déjenme les cuento que me ha gustado bastante es este kit para cejas de Wet n Wild, creo que es. Sí, de Wet n Wild. Pero yo lo estoy usando como un contorno y les juro que me ha encantado. Me ha encantado esta cosa de contorno. Creo que es el mejor contorno que he visto en mi vida. Es el mejor contorno que he usado en mi vida porque, no sé, me gusta, me gusta, me gusta. El tono café de en medio lo uso para el contorno y me encanta. De verdad, no batallo nada para aplicarlo porque es tan suavecito. Y el color, no sé, ven cómo se ven. No se ve el rayón, no se ve nada. Entonces, me gustó bastante este y es mi favorito. Y yo creo que va a ser favorito de para toda la vida en lo que es el contorno. Me ha encantado. Y es el tono Hash Brown, el 963 de Wet n Wild, que es un kit para cejas. Y lo amé para el contorno. Ay, vean, no se ve nada marcado mi contorno. Se ve muy suave, muy padre. Y ya como para ya terminar, rímel, mi rímel favorito. ¡Tarán! Ya no es Voluminous. No, 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 no. Bueno, sí me gusta Voluminous y todavía lo voy a seguir comprando. Y siempre va a ser de mis favoritos, pero tengo que decirle Welcome to my life a este que se llama Voluminous Falsy Fever Lashes a prueba de agua en color negro. Me dejó unas pestañas, pero ya les haré el video. Estoy esperando ir a la calle para comprarme este.
nuevo y así poderles hacer como que la diferencia para que vean que están buenísimos los dos. Y bueno, este es de mis favoritos y es mi nuevo descubrimiento que realmente lo amé. Ok, ah, otro favorito, mi Jumbo. No había usado el Jumbo, ya estaba usando siempre el botecito que pones prebase, pero blanca, pero del botecito. Y bueno, redescubrí el Jumbo y la verdad que es más fácil que el botecito usar el Jumbo. Y bueno, pues lo redescubrí y me encanta el Jumbo de NYX. Y ya por último, así como que han sido mis favoritos estos tiempos, son labiales. Realmente no tengo muchos labiales, así que han sido mis favoritos. Solamente son 5. Y bueno, uno de ellos es este que me mandó mi amiga Liz, que se llama All Spicy 179. Es un color precioso, como, vean, es como, ay, huelen bien rico. Es como color coral, pero no tan naranja. No sé cómo describirles este color. No es coral, es como entre naranja, no es naranja, es naranja ocre, entre cafezocito, naranjita, no sé. Y tiene como pequeña luminosidad. Y este, cuando está el solazo, a todo lo que da, no te quieres ni pintar. Te pones este, bueno, al menos yo me lo pongo este con un blush de estos de Milani. Es más, con este me lo pongo. Y nada más me pongo rímel, una base así ligera. Y de verdad que el color se te ve hermoso, precioso y bien llevadero para el día. Para no verte así cargadota de maquillaje. Es hermoso para el verano. Sol completamente, esta cosa es divina y es el de Jordana All Spicy 179 y lo amé este mes. También el otro que amé fue este, que este lo tenía olvidado, tengo con él bastantito y de verdad que tenía bastante que no lo usaba. Este es el Coral Bora Bora, creo que sí, Coral Bora Bora de Milani, es 21B, pero este es de los viejitos y vean qué bonito color es. Este sí es coral y es más fuerte que el de Jordana. El de Jordana se ve más duraznito al lado de este, pero es hermoso, precioso. Sí, ay, y también huelen bien rico. Y lo redescubrí y me encantó y lo he usado bastante este mes. Y bueno, pues también este mes he usado estos dos lip cream de NYX. Realmente los recomiendo bastante, de verdad. Son hermosos. Ahorita traigo este que es el Antwerp, no sé. Pero estos dos han sido mis favoritos. Los amo. Y vean la textura que da, te dejan en los labios mate, aportan color. No se corren mientras no comas. Comes y se caen, ¿verdad? Pero aguantan bastante tiempo sin retocar y me gustaron bastante. Yo creo que es mi producto favorito de NYX, tengo que confesarlo. A mí NYX no me gusta mucho, creo que le hacen mucha promoción, como que más wow que nada, pero como que siento que es más publicidad que nada. Hasta ahorita esto es lo que me ha sorprendido de NYX, así que yo diga wow de NYX, los lip cream. Lo demás se me hace tan común, tan igual a todo, no sé. Y bueno, también otro que fue mi favorito fue este labial, que es el de MAC. El último que compré, realmente lo he usado bastante. Es el Flat Out Fabulous. Y lo he usado bastante y me gustó mucho, mucho, mucho. Me gusta cómo huelen los labiales. Me gustó mucho y también fue de mis favoritos. Este rubor es precioso y es el 05 luminoso. Este es un color, yo creo que para el diario es hermoso con cualquier labial, porque tiene como un color natural, un rosa natural. No es rosa, es como un color entre naranja, rosa, pero natural. Natural, y creo que a todo mundo le queda. No sé, se vendría siendo como un... Sí, es un color poquito naranjita, como que rosa, es como entre rosa, como un rosa durazno, entre rosa y café, algo así, no sé,
No, no podía describirlo. Es luminoso, tiene pequeños destellos dorados y da una apariencia tan bonita. De hecho, creo que es el que traigo ahorita. Se ve bien natural, de verdad. Es suave, no, no es naranjota ni lleno de dorado, porque realmente a mí no me gustan los colores así con mucho dorado o mucho brillo en la cara. Pero esto es súper sutil, súper suave, súper bonito y yo creo que a cualquiera le queda. Y me encantó, es el 05 luminoso de Milani y ya ha sido mi favorito este mes que pasó. Y otro de mis favoritos fue este, que es también de Milani y el color es el Dolce Pink. Y también es un tono rosa, muy bonito. Rosa bajito natural y con iluminación en dorado. ¿Sí es en dorado? Sí, como luminosito dorado y pintan precioso, de verdad. El dorado, lo luminoso que tiene no es bien fuerte, de verdad que es algo tan bonito, tan suave, tan sutil, tan apropiado para llevarse. No sé, me gustan y son mis favoritos los de Milani, son mis favoritos. Son mis favoritos los rubores de Milani. Y bueno, pues ya por último, otra cosa que fue mis favoritas fue este perfume que me encanta y lo había dejado de usar y ahora lo redescubrí. Este es más, este tiene poquito que lo empecé a usar. Este tiene una semana que lo empecé a usar y no lo uso diario, pero me lo he puesto como 4 veces en la semana porque me gusta, huele como a miel. A miel, así lo dulce de la miel, pero no un empalagoso como la vainilla. Tiene un olor así como que suavecito a dulcito, suavecito, huele a miel, a mí se me figura como miel. Y este es de Gwen Stefani y es el Lamp y ya tenía mucho con él y de verdad no lo uso, no sé si es porque nomás se ve dorado y no veo nada de lo que se ve la botella y no sé cómo va. Entonces no lo uso porque, no sé, necesito tenerlo destapado para ver si se me antoja usarlo. Para ver si veo el líquido y no sé, ya por usarlo. Este es el Lamp de Gwen Stefani. No sé si todavía lo vendan. No sé si aún exista la compañía de ropa de ella donde vendía todas sus cosas. Pero me encanta y huele a fresco como si fuera alberca. No sé, así como que a fruta, a miel, fresco. Y vean cómo es de adentro. Es color aqua, precioso. Ay, huele tan rico. Es más, hoy me lo puse. Y bueno, este ha sido mi favorito de este mes y del mes pasado. Lo he usado. O sea, no es como que uso siempre el mismo. Porque yo no puedo usar el mismo perfume. Yo me pongo el perfume según el estado de ánimo. Pero siempre hay, como que repito más, algunos agarro de temporada de agarrar. Siempre uno. Y bueno, pues con este ya se me hizo costumbre. Tengo usándolo, me lo llevé para mis vacaciones junto con otros dos, porque yo no puedo usar solamente un perfume. Me llevé este y bueno, de allá lo usé más que todo, más que los otros dos, porque es súper fresco y es súper para el súper fresco y huele tan rico, huele bien rico y es súper fresco y es bien, bien ideal para vacaciones porque no empalaga, porque si vas a estar en el sol no te va a marear. No se intensifica con el calor, no, es un color, es un olor fresco muy agradable. Y bueno, la botella pues súper larga y no me ocupaba espacio en la maleta, así que me lo llevé. Los tres que me llevaron así, de ese formato. Y bueno, lo usé bastante y este mes lo he usado, el mes pasado lo usé, uff, llegué y lo seguí usando y usando y usando. Y yo creo que ya se va a acabar este mes porque lo sigo usando. He agarrado una con este perfume. Es que huele tan rico. Y este es el Salvador Dalí, el Little Kiss de Salvador Dalí. Y realmente me gusta bastante. Es bien, bien bueno. Bueno, pues ya las dejo. Muchas gracias a todas por verme, por suscribirse. A las que son nuevas, gracias por haberse suscrito. Y a las que son viejas y que tienen años aquí, muchísimas gracias por estar conmigo siempre, por apoyarme y por hacerme tan feliz. ¡Ah! Y bueno, pues ya las dejo, chicas. Les mando muchos besitos. Espero no se hayan aburrido con este súper video largote. Pero también les iba a decir que no se me olvida que quieren el video de la crema de ojos, del contorno que uso yo para los ojos casero.
se los voy a grabar. Y también les voy a grabar, a ver si mañana les grabo el de mi cuarto, el room tour que quieren. Unas quieren el room tour, otras quieren la colección de maquillaje. A ver qué quieren. Pónganle aquí para ver qué grabamos mañana. O en este, el siguiente video, a ver cuál va a ser. Y nada, chicas, pues ya las dejo. Muchísimas gracias por todo. Les mando muchos besitos. Se portan mal para que no se aburran. Y bueno, pues gracias por su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por verme. Las quiero mucho. Y se portan mal para que no se aburran. Suscríbete si no estás suscrita. Y les mando muchos besitos. Mis redes sociales en la cajita de aquí abajo. Ya saben, les quiero mucho. Besitos. Bye bye.